Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar dentro de del marco de las actividades que realizamos dentro del CID y de Bibliotecas Uncuyo. Hoy vamos a presentar un portal de recursos educativos abierto y hemos invitado a dos especialistas a que nos presenten otros portales que ya están en funcionamiento dentro del país. Primero vamos a tener las palabras de Dolores Letelier, la secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo, para darnos un poco el marco y contarnos un poco de qué se tratan estos proyectos que encaramos desde la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, Horacio. Buenos días. La verdad que un gusto poder compartir con ustedes este webinar. Que agradecer primero a tanto a Cecilia Sajol como a Florencia Seba haberse sumado a esta propuesta y en el marco de nuestra universidad a Cristina Gómez, a Marcela Tawa y por supuesto al director de la biblioteca Horacio Di Giorgi. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esto que a todos nos convoca, que es el portal de recursos educativos abiertos que representa de alguna manera todos los esfuerzos que ha hecho la Universidad Nacional de Cuyo por publicar los objetos educativos abiertos que ha sido resultado de trabajos de investigación o de actividades académicas de los distintos niveles de nuestra universidad. Con esta herramienta, la universidad sigue sosteniendo la posición que tiene de la publicación de acceso abierto, que es una política que venimos impulsando desde la Universidad Nacional de Cuyo y por supuesto desde la Secretaría Académica y desde la biblioteca, generamos en este sentido un nuevo modelo de publicación y también de acceso de las cátedras virtuales. Así que en ese sentido, muchísimas gracias sobre todo a Cristina, que ha sido parte de este proceso en el proyecto que fue financiado justamente a través de Educación a Distancia. Así que muchas gracias, Cristina, por todo el apoyo. En este sentido, esta propuesta de recursos educativos abiertos surge a la respuesta propia de las necesidades que tenía la universidad, pero también vemos una consonancia con otras instituciones educativas, en particular en este contexto que nos ha puesto a prueba con la pandemia. Y creo que este webinar no hace más que presentar esta herramienta y por supuesto compartir la experiencia con otras experiencias que también son muy valiosas, así que nuevamente muchísimas gracias por sumarse, y esperemos que se sigan sumando otras unidades académicas, los docentes y los estudiantes de nuestra querida universidad y sigamos avanzando en esta línea del acceso abierto que creo que es lo que todos queremos sostener. Así que muchas gracias por la invitación y por estar con nosotros hoy. Bueno, vamos a comenzar con Cristina Gómez, que es directora de Educación a Distancia de la Facultad de Educación desde el año 2016, docente de las asignaturas Tecnología Digital y Educación y Tecnología Digital en las Prácticas Escolares de la Facultad de Educación. Es docente en posgrados, en módulos sobre elaboración de recursos digitales educativos y sobre gamificación en educación. Desde ya, muchas gracias, Cristina, por contar con tu presencia. Bueno, muchas gracias, Marcela. Voy a compartir un apoyo a exposición. para comenzar con contándoles un poco cómo surge y cómo fuimos pensando esto que, bueno, no hubiera sido posible sin el apoyo económico de la Secretaría Académica, del Rectorado, así que muchas gracias, Dolores, y sin el apoyo técnico y permanente asistencia de la gente de la biblioteca. Gracias, Horacio, Adrián y Eudis. Bueno, les cuento un poco cómo comenzamos con esto. La idea de armar cápsulas de aprendizaje, se sostiene en la idea tan arraigada en este momento. Esto surge, quiero contar lo que surge en el 2019, este proyecto, y en ese momento obviamente que no sospechábamos bajo ningún aspecto cómo iba a ser el 2020 y cómo va siendo el 2021, ¿no?
Sin embargo, ya veníamos viendo el tema de la importancia y de cómo se iba posicionando cada vez más el tema de los microaprendizajes. Y en este sentido pensamos en el tema de las cápsulas como apoyo a los microaprendizajes, ¿no? Pensando en estas características que pueden sostener los microaprendizajes a través de las cápsulas, pensando en los aprendizajes puntuales, en cuando uno necesita ver solamente un pequeño tema y que no lleve demasiado tiempo el poder desarrollarlo, el tema de lo granular, ¿no? El tema de que hay microtemas que se van interconectando, pero que a su vez cada uno puede ser una unidad valiosa por sí mismo. El tema de lo gradual, en donde vamos trabajando desde lo simple a lo más complejo. El tema de que pueda ser adaptativo para diferentes circunstancias. Y el tema de lo contextual, ¿no? Entonces, poder ver esto de trabajar algo con conexión y sin conexión, y algo que justamente en este momento ha aparecido fuertemente, ¿no? El tema de la necesidad de trabajar elementos digitales sin la necesidad de la conexión, debido a que no todo el mundo tiene acceso a conexiones de calidad. En este sentido, entonces, pensamos como objetivo producir objetos de aprendizaje, ¿no? Cápsulas como objetos de aprendizaje. Y tuvimos en cuenta que, bueno, para poder constituir estos objetos de aprendizaje íbamos a necesitar objetos de información y objetos digitales. Por esa razón pensamos también en el sentido de que estamos sumergidos en ámbitos en donde es sí o sí necesario el tema de las licencias abiertas, que caracterizan a los recursos educativos abiertos. Pensamos en la producción de objetos digitales que fueran absolutamente originales y que respondieran, empezando en la dimensión más cercana a la mayor, empezamos con la más cercana, que respondieran a necesidades del medio, en particular de Mendoza. Entonces, en ese sentido, se produjeron objetos, en este caso, que están subidos en el portal, un poco más de 100 imágenes originales. Los dibujos fueron realizados por una profesora de la Facultad de Artes, la profesora Giovanna Ortega, y digitalizados por nuestro diseñador. Elegimos algunos elementos que pueden, a lo mejor sí hay algunos que se pueden encontrar en gran variedad en los repositorios de imágenes en internet, o puede ser un zorro, pero por ahí es más difícil encontrar imágenes, por ejemplo, de un tunduque o de un pichiciego, ¿no? Entonces, tratamos, una vez establecidos los contenidos que íbamos a desarrollar, que empezamos por contenidos de ciencias naturales, establecimos, digamos, qué nicho curricular íbamos a trabajar, y a partir de eso se comenzó la elaboración de las imágenes originales. A partir de estas imágenes originales, luego fuimos haciendo algunos objetos de información que iban a ser necesarios para la constitución de las cápsulas. Y bueno, partimos de hacer algunos objetos interactivos que tuvieran que ver con información, con posibilidades de no solamente de interacción para la información, sino también a nivel de juegos, por ejemplo. Finalmente, cuando llegó el momento de elaborar las cápsulas, elegimos un software de autor open source, como es Excel Learning, y lo elegimos por varias razones: porque está actualizado, porque es muy fácil de entender la lógica, y porque además permite incorporar una serie de información en cuanto a los metadatos, que hacen que la elaboración y la publicación puedan ser absolutamente transparentes. Si bien una vez realizados no permiten la reedición, los pensamos en forma realmente muy atomizada, como para que pudiera el docente que los use, los pueda
los pueda ir combinando con otras opciones pedagógicas y didácticas que haya decidido para sus clases. Esto permite, Excel Learning permite abrirse con cualquier navegador, permite usarse sin conexión a internet, por lo tanto fue, creo yo, un acierto esta elección, ¿no? Entonces, en este sentido, el proceso que fuimos haciendo fue primero un diseño didáctico de cada una de las cápsulas. Luego se realizó a partir de los docentes especialistas de nuestra facultad, en la cual hay especialistas en didáctica de las diferentes disciplinas, una revisión tanto disciplinar como didáctica, para recién ahí pasar al diseño digital e incorporar tanto los objetos digitales que habíamos elaborado, los objetos de información, y poder llegar así a la producción de las cápsulas. En general, en esta primera etapa hemos trabajado todos contenidos relacionados con el primer ciclo y con ciencias naturales. Pero la idea es poder seguir incorporando, es un proceso, la verdad, que lleva bastante tiempo por todas estas idas y vueltas de revisión que vamos teniendo, pero creo que hemos logrado una cantidad de cápsulas y de objetos de aprendizaje que estamos revisando ahora, alrededor de 60, 70 objetos más, para poder incorporarlos en el corto plazo. Esta es, por ejemplo, la vista de algunos, son absolutamente navegables, y, por ejemplo, las actividades que se han incorporado son de corrección automática, con lo cual, por ejemplo, un docente tiene la opción, cuando entra al portal, de abrirlo y navegarlo online, o bien puede descargarlo y lo puede portar, lo puede enviar por diferentes medios a sus estudiantes, lo puede incorporar a una plataforma. Otra de las ventajas que tiene este tipo, por ejemplo, de cápsulas, es que es totalmente compatible con Moodle, por lo tanto podría incorporarlo un docente dentro de su aula y podría ver los resultados en el libro de calificaciones, los resultados que vayan obteniendo los chicos en los diferentes intentos los procesos de autoevaluación que están previstos. Bueno, en general, creo que hemos hecho un trabajo interesante, sobre todo para poder incorporarlo dentro de otras instancias didácticas que los docentes ahora en este momento están desarrollando justamente intensamente dentro de las plataformas educativas, ¿no? Bueno, en resumen, creo que más o menos sería este nuestro proceso, tratando de ser breve. Cualquier información extra o demás, bueno, ahí está mi dirección de correo para poder incluso ver la posibilidad de ir incorporando otros materiales que puedan ir haciendo otros docentes, en donde nosotros a lo mejor seríamos curadores, más que nada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un gusto escucharte. Cristina en este momento tiene que retirarse a otra exposición de un evento en la universidad. Todas las que ustedes deseen hacerle, luego se las hacemos llegar. Bueno, a continuación vamos a seguir con Horacio De Giorgi. Él es licenciado en Documentación y Gestión de la Información, director del Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo y desarrollador del Sistema Integrado de Documentación y del software que sustenta la Biblioteca Digital. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotros estamos muy contentos de poder presentar hoy el portal de recursos educativos abiertos, desarrollo que hemos abordado desde el CID, desde las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, dentro del marco de la biblioteca digital y dentro de toda la experiencia que hemos tenido desde el año 2006
en el tema de repositorios digitales y de biblioteca digital y de integración de software libre dentro de los procesos de la universidad. Es una de las premisas dentro de las bibliotecas, el uso de software libre, y más que libre, el uso de software abierto, el que nos permite integrarnos a otro software y a otro tipo de tecnologías. Así que este un poco es el ecosistema que tenemos hoy de sistemas dentro de las bibliotecas, dentro de la biblioteca central de la universidad, la cual está integrada a las otras 24 bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo a través del sistema integrado de documentación. Tenemos muchos nombres para explicar una gran red de bibliotecas. Básicamente eso es lo que somos. Y estos son algunos de los proyectos, todos basados en software libre, todos basados en tecnologías abiertas y defendiendo el acceso abierto como política de publicación de todo lo que se produce con fondos públicos en la Universidad Nacional de Cuyo. La Biblioteca Digital, un proyecto que nació en el 2006, revista Sun Cuyo, que es un Open Journal System que administra ya todas las revistas de la Universidad Nacional de Cuyo en una plataforma abierta. El sistema integrado de gestión de todas las bibliotecas, el cual ya contiene más de 400.000 registros bibliográficos y administra todos los sistemas de préstamo de las bibliotecas de la universidad. Un sistema de eventos donde registramos y vinculamos los eventos académicos y desde ahí surgen las actas y la gestión de un evento académico. Y el nuevo niño que hemos parido hace poco, que es el portal de recursos educativos abiertos. Todo esto habla el mismo idioma y se integra dentro del portal de bibliotecas Uncuyo, con lo cual en breve vamos a poder buscar una palabra y encontrar recursos físicos de libros, recursos digitales de la biblioteca digital, artículos de revista de la Uncuyo, actas de congresos, por ejemplo, de que tenemos también de eventos, y ahora recursos educativos abiertos, con lo cual cuando alguien busque cuando alguien busque alguno de los animales que nombraba recién Cristina, vamos a poder encontrar toda esa variedad de objetos en un único lugar, que es el explorador de recursos de información que tenemos montado en esa URL, que es bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Así que para nosotros un placer tener un nuevo niño y que haya sido tan bienvenido, digamos, dentro de la comunidad. Un poquito les voy a dar un contexto, que es un repositorio de recursos educativos abiertos, como lo entendemos nosotros, como el que necesitamos acá en la universidad. Básicamente tiene unas características muy similares a las de un repositorio institucional, sirve para hacer difusión, sirve para dar visibilidad a lo que produce la universidad. La idea es que produzca un alto impacto de lo producido dentro de las cátedras y dentro del alcance que tenga. Hoy por hoy no sabemos el alcance, nuestro repositorio institucional es altamente visitado desde España, México o cualquier país del mundo, con lo cual uno nunca sabe dónde puede llegar esa imagen o esa pequeña cápsula que hablaba recién Cristina y dónde va a estar utilizada. Así que esto, la verdad que esperamos ese alto impacto. Y además, y un objetivo muy, muy, muy importante para nosotros dentro de las bibliotecas es el tema de preservación. La gente produce mucho contenido y muchas veces ese contenido queda en una web que después deja de ser mantenida y el contenido se pierde. O queda en un drive de un docente, o queda en un Moodle abandonado, o simplemente dentro de una cátedra muy restringido. Entonces, el tema de preservar digitalmente todos estos objetos es muy importante. Y parte de la preservación justamente es asegurarnos que ese contenido pueda ser consultado en el futuro. Nos ha pasado hace muy poco la desaparición de Flash, básicamente de todas las webs, lo cual tuvimos que hacer conversión de videos que teníamos grabados en formato Flash a otro tipo de formato. Eso también es preservación, es asegurar la visualización y el consumo del contenido en el tiempo. Hoy tenemos esas imágenes que subieron y esas cápsulas, y quizás el día de mañana tengamos que convertirlas a otro formato para poder seguir mostrándolas en otro lugar. Así que eso es como objetivos importantes y que por ahí están un poco soslayados, no se ven, pero son importantes dentro de las características que tiene que tener un repositorio de este tipo. La idea justamente también es que tenga un sustento político.
y que sea institucionalmente definido, por eso estamos haciendo todo esto y estamos poniéndolo dentro del marco de las actividades y de la biblioteca y dentro del marco de las herramientas que provee la Secretaría Académica de la Universidad. Nosotros siempre, y desde el inicio de Biblioteca Digital y de los otros sistemas, siempre decimos que nosotros podemos aportar mucha técnica y mucha capacidad de apoyo, pero realmente no podemos hacerlo en cada una de las instituciones, en cada una de las unidades académicas, con lo cual promocionamos el uso de un portal único con una administración descentralizada. Ya les voy a contar un poco cómo funciona eso. También otra característica es la posibilidad de hacer el depósito de objetos compuestos, no solamente una imagen, sino que esa imagen puede venir con un PDF, con un audio, con una URL o una explicación de por qué esa imagen está allí. Administra colecciones y unidades académicas, les voy a mostrar la descentralización que podemos llegar a tener con este tipo de software, y es abierto e interoperable. ¿Qué nos permite que sea interoperable? Por ejemplo, integrarlo a cualquier otra plataforma que exista en el país del mismo tipo a través de un protocolo que se llama OAIPMH, que permite que nuestros registros, digamos, descriptivos de cada uno de los objetos aparezcan en bases de datos distintas. Estuvimos probando varias alternativas y decantamos por Omeka, que es un software que en los últimos años ha tenido un gran desarrollo, es software libre, tiene dos versiones, nosotros utilizamos la versión más simplificada, y nos permite administrar usuarios y permisos, realizar esquemas de metadatos y modificar los esquemas de metadatos para lograr una muy buena descripción de cada uno de los objetos de aprendizaje. Nos permite esto que les contaba de la interoperabilidad a nivel de metadatos y además a nivel de objetos. O sea, pueden llevarse no solamente el metadatos y la parte descriptiva, sino que también el objeto para integrarlo a otras bases de datos. Soporta objetos compuestos, relaciones entre objetos, algo muy interesante también, que yo puedo tener un objeto en varias colecciones o una colección que tiene objetos de distintos orígenes. Todo el sistema es web, con lo cual hoy por hoy es algo básico, pero es importante. Hay otros software que probamos que no lo eran. Y otra cosa interesante es que es muy amigable con el celular. Hoy el celular y las aplicaciones móviles son cada vez más importantes para nuestros usuarios, así que esto perfectamente se visualiza en celulares, hemos probado en distintos tipos y la verdad que se ve muy bien y nos ahorra un gran problema. Desde el CID que hemos decidido, básicamente, hemos decidido aportar los servicios informáticos necesarios para el alojamiento, mantenimiento, el armado de colecciones, capacitación, apoyo en la catalogación de los objetos y realizar básicamente la preservación y el backup de toda esta información que se vaya subiendo. Estos tipos de software tienen ventajas y desventajas, por supuesto. Una de las desventajas es que a veces dejan de mantenerse en el tiempo y otras veces tienen un alto grado de actualizaciones, 2-3 actualizaciones anuales. También es un servicio que vamos a mantener, igual que hemos hecho con los demás software que utilizamos dentro de la biblioteca, el mantener el software actualizado, porque eso nos asegura que se siga viendo bien en celulares, que podamos tener formatos nuevos, esquemas de metadatos nuevos y demás. El portal que hemos desarrollado básicamente nos permite también darles a las unidades académicas o a las colecciones una URL propia, con lo cual podemos extraer una parte del portal hacia alguna facultad en particular o mostrar una parte particular del portal en otra facultad. Nos permite también colocar identidad y logo, identidad gráfica, logos, descripciones, páginas internas, una serie de cosas que realmente le da una identidad propia a cada una de las unidades académicas sin romper, digamos, el esquema centralizado de desarrollo de los objetos y de los metadatos. También nos aporta usuarios en tres niveles, con lo cual yo puedo definir un gestor del sitio, o sea, gestor de una unidad académica, un aportador de contenido y un catalogador, y eso nos permite manejar niveles internos de administración y descentralizar cada vez más el uso y el trabajo. Tiene un buscador, tiene colecciones, tiene formas de presentación que podemos modificar, todo con tecnología que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, PHP, Postgres,
CSS y demás, con lo cual no es algo que no podamos tomar control completo de la aplicación, que también era un requerimiento importante y al cual es una, para mí por lo menos, una decisión súper importante al momento de utilizar un software, poder tomar control completo del software. Para los sitios que vamos a abrir desde las unidades académicas, siempre es importante contar con un equipo mínimo, por lo menos de trabajo, alguien que cargue, ¿sí?, que digitalice, que obtenga los objetos, que verifique que los objetos sean visualizables en cualquier, plataforma. Esto es algo que venimos haciendo muy bien con la gente de educación y con la gente de filosofía, y que básicamente trabajando con formatos y estándares mínimos, las cosas funcionan, no es tan complejo, pero es importante tomar ciertos recaudos y para eso vamos a capacitarlos. Incorporar a estos procesos a gente de biblioteca que conozca de palabras claves, que conozca de indización, de metadatos, es súper importante y esperamos que cada unidad académica nos aporte esa mano que necesitamos a veces, y siempre nosotros vamos a estar pendientes de este tipo de correcciones. Un administrador del sitio o diseñador que permita que nos dé, que marque, digamos, cuáles son las cosas importantes que tiene que aparecer dentro del sitio, también es importante. Y un diseñador que nos aporte los logos, la forma de mostrar y demás. Cuando vean el portal van a ver que hay un trabajo de diseño importante en la parte de educación principalmente, y se nota, y las cápsulas quedan muy, muy, muy bien diseñadas de tal manera que sean incorporables a cualquier otro portal. A ver, los desafíos que tenemos por delante dentro de nuestro proyecto de biblioteca digital y con esta nueva ventana que abrimos de trabajo, sin duda es atender a todos los niveles, primero que nada. Nosotros, la Universidad Nacional de Cuyo, tiene 3 niveles y nosotros podemos, con este portal, atender a todos los niveles, darle la alternativa a un colegio que suba cápsulas de uso, que una cátedra de una facultad o de un colegio de primaria o de secundaria pueda subir documentos que van a ser incorporados a las plataformas virtuales de Moodle o de cualquier otra. Usar, básicamente, dentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, usar estos recursos que se van incorporando, no solamente en lo inculto, sino que también en la Dirección General de Escuelas acá en Mendoza, y promocionarlo a nivel del país, a ver de qué manera podemos hacer que estos recursos lleguen a más usuarios. Y como siempre decimos, lo que queremos hacer diariamente es trabajar menos, y lo que queremos es descentralizar el trabajo, que vaya ese trabajo de carga y de administración, vaya a cada una de las unidades académicas, y sean ellos los que incorporen, nosotros dar el soporte técnico y todo lo que sea necesario, pero salir del eje y no estar nosotros pendientes del manejo y de la carga de información. Esto es algo que hemos logrado de a poco con la biblioteca digital y con el tema de revistas electrónicas. Esperamos que también el portal de recursos educativos abiertos vaya en la misma línea y podamos crecer muy rápidamente, pero siempre con el apoyo de las unidades académicas. El portal, en la última diapositiva vamos a mostrar el portal y vamos a publicarlo ahí en las redes. Ya está público, ya está visualizable y usable. Y poco a poco esperemos que vaya creciendo y iremos dando cuenta de ello a medida que vayamos creciendo. Así que creo que es eso, principalmente. Seguimos desarrollando cosas para la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos integrando soluciones con decisión de que sean a largo plazo y al menor costo posible. Así que eso. Muchísimas gracias por escucharme y un poco presentar al equipo que ha estado más a cargo de esto, que el coordinador de la biblioteca digital es Adrián Méndez, yo estoy como director del área, y el administrador de Omeca, Eudy Jiménez, que es un chico que hemos incorporado hace poco y que nos ha venido muy bien para hacer de soporte y de apoyo a las distintas unidades académicas. Así que, y además todo el equipo de la biblioteca digital y de la biblioteca central, porque la parte de catalogación y demás vamos a incorporarlo dentro de nuestros procesos internos. Así que, bueno, muchísimas gracias y quedo para cualquier pregunta que quieran hacer posterior. Gracias. Muchísimas gracias, Horacio, y en nombre tuyo a todo el equipo de la biblioteca digital. Ahora vamos a continuar con Cecilia Sagol. Ella es licenciada y profesora de letras, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
trabajó como editora y autora de contenidos educativos y desde el año 2000 especialmente de recursos y proyectos educativos digitales. Fue subsecretaria de Gestión Académica Digital en la Universidad Nacional de Avellaneda y actualmente es docente de la Universidad de Lanús, imparte cursos de posgrado en la UNER y en la UNDAD, se desempeña como gerente de investigación en el portal Educar. Desde ya, un gusto que puedas acompañarnos. Bueno, Marcela, Horacio, Adrián, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el repositorio que están lanzando. Yo les vengo a comentar acá una experiencia que estamos desarrollando en el marco del portal Educar del Ministerio de Educación de Nación desde agosto del año pasado, que es el Plan Federal Juana Manso, que es un plan federal con muchos aspectos, pero me quiero concentrar en esta presentación en lo que llamamos la plataforma educativa, que es un portal de contenidos abiertos, un servicio de aulas virtuales para docentes, y un dashboard con información, que eso está en desarrollo, que es el que va a permitir visualizar toda la información que se produzca en tanto con el uso de las aulas y del repositorio. Bueno, la idea de esta plataforma, Juana Manso, digamos, del repositorio, las aulas y el panel de datos, siempre fue pensada desde un punto de vista federal, o sea, no es un plan nacional, porque en política digital ya el portal Educar es un plan nacional, que es un repositorio y tiene cursos, pero esto es un plan federal, o sea, el Estado Nacional pone la infraestructura, pero se codiseña con todas las jurisdicciones educativas. Una vez por mes hacemos reuniones, todos los responsables de esta plataforma en las provincias, vamos tomando acuerdos, entonces en una primera instancia es un plan federal. Por otro lado, apostamos a un entorno soberano. Bueno, tuvimos muchos ofrecimientos para hacer esta plataforma, estas aulas de excelentes plataformas de corporaciones, pero preferimos hacer un camino, tal vez más de mediano o largo plazo, que tiene que ver con hacer un desarrollo propio, basado en software libre, basado en softwares estándares, que había mucho desarrollo en comunidades sobre esto, entonces, bueno, fuimos para ese lado, las aulas son en un Moodle, el portal es, el repositorio es en un software que es el mismo del portal Educar. Bueno, apuntamos a un proyecto sustentable, creemos que esta idea de codiseño federal nos va a permitir ser una verdadera política pública que atraviese cambios de gestión nacionales, provinciales, digamos, y realmente aportar una infraestructura, o sea, que la infraestructura y el colectivo que la gestiona nos permiten, o por lo menos intentamos preservar en forma sustentable este patrimonio, que son los recursos educativos abiertos. Es un programa modular, o sea, hay muchas provincias que ya tienen otras plataformas de aulas, entonces toman solamente la parte del repositorio, digamos, la idea es, como señalan, por ejemplo, Presalú, o muchas personas que diseñan políticas públicas, que cada jurisdicción haga su traje a medida, digamos, ¿no?, con esto. Bueno, por supuesto, es gratuito toda la navegación, tanto de las aulas como de los recursos, se hacen sin consumo de datos en celulares, ¿no? Estas ideas de Cristóbal Cobo, de la innovación pendiente, de contenido, contenedor y contexto, me parece que me ayudan a explicar un poco más profundamente lo que les quiero comentar, ¿no? Cobo dice que, bueno, las políticas de inclusión de tecnología deben tener como estas tres patas, ¿no? Por contenido, contenedor y un contexto, que si falta alguna de las patas, terminan siendo, quedan sometidas a las cuestiones individuales, al boca a boca, a las cuestiones ocasionales, ¿no? Que le da como mucha robustez a la política poder tener estas tres cuestiones, ¿no? Y nosotros, bueno, desde la plataforma Juana Manso, proponemos estos contenidos, proponemos esta mirada curricular, federal y local, como ya les voy a comentar, proponemos las aulas de Juana Manso o cualquier otro tipo de plataforma como un espacio de circulación de estos contenidos, apuntando al uso,
Y bueno, y este contexto, esto que les comentaba, ¿no? Del trabajo colectivo federal, más allá de esta experiencia de aislamiento de año y medio que ya lleva, que, o año, ¿no? ¿No? Que digamos, o, y luego un segundo año de una bimodalidad, ¿no? En los niveles inicial, primario y secundario, que para nosotros esto es algo nuevo, ¿no? No había educación a distancia para esos niveles, ha acelerado, digamos, todo el desarrollo de este tipo de cuestiones. Así que bueno. Bueno, este es el sitio, y ahora si me permiten, yo lo que quiero es, más que mostrarle capturas de pantalla, hacer una navegación. Así que bueno, aquí está, este es el plan, este es el sitio, juanamanso.edu.ar. Yo aquí ya estoy logueada, pero para usar el repositorio no necesito estar logueada. Aquí entro al repositorio, y según vemos, es un repositorio que tenemos más o menos al día de hoy 2.500 contenidos. Fíjense que una de las formas donde nosotros los clasificamos y lo proponemos para navegar es por editor responsable. Acá las distintas jurisdicciones, este es un repositorio que tiene 24 publicadores. O sea, los contenidos se ingresan con 24, un publicador por provincia, digamos, ¿no? Y bueno, la autoría de la provincia, como editor responsable, es una de las formas de navegar. Bueno, después los tenemos agrupados por género didáctico, digamos, por nivel educativo. Bien. Ahora, si yo estoy logueada, yo a cualquier recurso puedo tener estas funcionalidades. Para loguearse en el repositorio Juana Manso solamente hay que registrarse y verificar identidad en RENAPER. No necesito más. Para loguearse, para tener aulas, sí, ahí se necesita una validación de mi rol en el sistema educativo. O sea, cualquier persona, individuo de Argentina, puede tener acceso al repositorio Juana Manso, sí. Cualquier persona, individuo de Argentina, puede tener acceso a las aulas, no. Tiene que ser docente del sistema educativo, tiene que ser director del sistema educativo, ¿no? Porque una cosa es tener un aula con menores, ¿no?, en contacto, y otra es usar recursos educativos, ¿no? Esto es bastante abierto. Bueno, cada recurso puede, digamos, hay un servicio de favoritos, ¿no? El docente puede, ven, acá estamos empezando a trabajar con esta idea de que el repositorio sea un entorno de trabajo, ¿no? Cada docente puede, y acá, como siempre, falla, cada docente puede, si va a poner un recurso como favorito, ordenarlo por distintas listas, puede, digamos, compartirlo en redes sociales, puede compartirlo en WhatsApp, descargarlo, usar su API, todo esto tiene una salida también automática, y también puede, con este pizarroncito, llevarlo a las aulas Juana Manso. O sea, el repositorio está articulado con las aulas Juana Manso. Yo acá, por ejemplo, quiero poner este recurso en mi aula de primaria, y aquí el recurso aparece ya en una tarea del aula de primaria. Yo agrego, ¿no? Y aquí voy a mi aula de primaria. Esto que ustedes están viendo en pantalla es un aula de primaria de Juana Manso. Es una plataforma Moodle que ha sido un poquito simplificada, ¿no? Si yo acá ya tengo edición activada, si yo acá soy un docente, ven, aquí está el recurso que recién subí, puedo hacer algunas de estas cosas. No todo el universo de posibilidades de Moodle fue tomado para hacer esta plataforma, porque los docentes de educación básica, ¿no?, de inicial, primaria y secundaria, no tienen una curva de aprendizaje tan intensa en Moodle como los profesores de educación a distancia. Moodle es una plataforma muy compleja, entonces hemos simplificado en esta primera instancia las posibilidades. Un docente puede subir un contenido interactivo, armar un foro, subir una tarea, seguir a los alumnos, bueno, y digamos estas cosas que ustedes están viendo acá a nivel de edición. Entonces, bueno, este es un poco las posibilidades del repositorio. Dentro del portal Juana Manso, el docente tiene todas estas posibilidades una vez que está logueado, ¿no? Puede, digamos, tener sus aulas donde se forma él mismo, los cursos del Instituto Nacional de Formación Docente, del INET y del portal Educar están alojados acá. Entonces ven cómo la idea es ir formando un espacio de trabajo para el docente. El docente puede seleccionar sus recursos, guardarlos en favoritos, organizarlos en carpeta,
tomar sus cursos, dar sus cursos, acceder a una biblioteca, etcétera, etcétera, por ahora. Queremos ir agregando más funcionalidades y realmente hacer casi un ecosistema. Bueno, vuelvo a la presentación, así les cuento, no sé si me quedará tiempo, algunas cositas más del... Perdón, ¿eh? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, esto es lo que quería mostrar, pero ya se los mostré en vivo. Y es esta idea, ¿no? El repositorio Juana Manso, acá ya me centro no tanto en las aulas, sino en esto que decíamos de almacenar recursos de las jurisdicciones. Queremos que sea una caja de herramientas, queremos que sea un laboratorio, queremos apuntar al uso de esos recursos, que creo que es el mayor desafío. Hoy tenemos, les decía, 2.000 recursos y tenemos más o menos unas 20.000 visitas mensuales. La idea es crear esa comunidad de usuarios. Nosotros creemos que un repositorio de recursos educativos abiertos no vale solamente por sus recursos, sino por el uso, por la comunidad de uso que se genera alrededor, ¿no? A eso apuntamos, que es un desafío enorme, es una cuestión que se construye con el tiempo, pero realmente apuntamos a eso. Creemos que es un arca de Noé, esto que vos decías, Horacio, de la persistencia. Durante el aislamiento se produjo mucho recurso educativo, y realmente nosotros consideramos que eso es muy valioso, es muy valioso en cuanto a un patrimonio, en cuanto a nuevas prácticas docentes, y realmente creemos que por eso necesitamos preservar esos recursos y que no estén al azar dispersos en, digamos, distintos compartimentos, que bueno, un día se rompe la computadora y se murieron todos los recursos con eso, ¿no? Eso nos ha pasado. Bueno, esta idea entonces de almacén, de banco, ¿no? De realmente preservar y disponibilizar esos materiales, ¿no? Bien. Bueno, esto más o menos ya se lo estuve contando. El repositorio entonces es una infraestructura para la ingesta y distribución de recursos educativos. Queremos recibir, almacenar, preservar y disponibilizar, ¿no? Eso es un poquito lo que estábamos hablando. Trabajamos bastante esta idea de federal, ¿no? Esta idea de tantos publicadores, de un repositorio polifónico. Nosotros tomamos algunas ideas de Sarah Lambert, esta especialista de la universidad en Australia, que ella ha trabajado la definición de abierto de los últimos 20 años, y ha visto cómo se va perdiendo cierta cuestión social de la apertura de los recursos abiertos, y la ha cruzado con la idea de justicia social. Pero la idea de justicia social no solo como redistribución, sino también como reconocimiento y representatividad. O sea, un repositorio de recursos educativos abiertos tiene que, por un lado, ser absolutamente accesible para todos y todas, pero también debería, si profundizamos, y acá nuestra idea federal va en ese sentido, reconocer todas las voces y representar a todos y todas. Nosotros hoy tenemos, como decía, 2.000 y pico de recursos, pero tenemos muchos recursos en lenguas originarias. Tenemos, por ejemplo, siempre lo pongo de ejemplo, un recurso de la provincia de Neuquén sobre la dictadura, cómo fue la dictadura en su provincia, en la provincia de Neuquén, ¿no? Esa mirada local es lo que busca recuperar Juana Manso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Como les decía, ¿no? Nos juntamos todos los meses, todos los publicadores, hacemos documentos, manuales, estamos sacando una publicación, una primera publicación, hacemos capacitaciones. Bueno, estas son algunas de las definiciones, ¿no? del repositorio que tenemos en nuestro documento base: infraestructura de servicios, los actores son los protagonistas, algo transparente, constante, uniforme y sistemática, muy en línea con lo que dijeron antes los participantes, ¿no? Estas son algunas definiciones. La idea hoy publica en Juana Manso los equipos jurisdiccionales de los 24 ministerios y nación, ¿no? Los 23 ministerios más el equipo de Nación. Pero la idea es ir avanzando hacia que haya otros publicadores en Juana Manso, hasta llegar a que el docente sea un publicador directo en el repositorio. Estamos trabajando en estas líneas. Hoy hay mucho contenido de docentes que lo hacen a través de los ministerios de sus jurisdicciones. ¿Y cuál es la salida de estos? Bueno, las aulas Juana Manso, por supuesto, portales, hay muchos portales educativos de muchos años en la Argentina, redes, cursos, trabajos prácticos, etc.
Bien, lo que yo quería era un poquito comentarles esto, sé que me debe quedar poco tiempo, que es este trabajo de colador, ¿no? Que tuvimos que ponernos de acuerdo en hacer, ¿no? Acá alguien tenemos que, sí, ya estamos, los publicadores tenemos que tomar decisiones todo el tiempo de, bueno, esto se publica o esto no se publica. Entonces, para eso hicimos un recorrido interno en reuniones internas y tomamos una definición de qué es recurso educativo para Juana Manso. Bueno, fuimos haciendo esto, después si quieren les paso la presentación, hicimos todo un recorrido sobre definiciones más generales, sobre todo este tránsito del objeto de aprendizaje al recurso abierto. Hicimos oposiciones, qué son recursos didácticos, qué son documentos, qué son y qué no son, ¿no? Y bueno, repasamos varias clasificaciones, Barberá, Badía, Mariana Landó, bueno, esto después, esto va a estar en la publicación que sacamos, ¿no? Todo este recorrido que hacemos, y llegamos a una definición que para Juana Manso, que es un recurso educativo digital. Y decidimos hacer dos tipos de recursos educativos. El recurso digital abierto, o sea que vamos a publicar en Juana Manso dos tipos de recursos digitales. El recurso educativo digital, que es, digamos, objetos de aprendizaje que se usen para enseñar y aprender, con un ciclo de vida relativamente extenso. Por ejemplo, un saludo de una docente a sus estudiantes por video para empezar las clases de 2021 no es un recurso educativo que vayamos a preservar porque es efímero. Buscamos recursos permanentes. Empezamos a hacer ese filtro, bueno, y tomamos una definición. Todo lo que entra en esta definición se publica en Juana Manso, lo que quede afuera, así como les decía, estos productos que hacemos los docentes que son efímeros, no. Una hoja de ruta para hacer una materia, no. O sea, eso va en otro lado. Y tampoco tomamos por el momento una película, una pintura, que a lo mejor son recursos que un docente, eso lo llamamos materiales educativos, pero no recursos educativos abiertos. O sea, empezamos a hacer un poquito de filtro para realmente... Y sí tomamos lo que llamamos documentos pedagógicos abiertos, que son materiales que nos sirven para dar clase, pero que sí pueden ser citados, ¿no? Eso sí los incorporamos porque no hay en este momento un espacio donde se almacenen y se preserven, así que tomamos ese rol. Bueno, la idea es el uso, el desafío de esto es el uso. Nosotros creemos que un docente con un recurso educativo abierto puede hacer diferentes secuencias didácticas, o sea, puede reinventarlo constantemente, puede fragmentarlo, puede tomar una parte. Las aulas tienen H5P, que sabemos que es una herramienta donde uno puede tomar un video de otro e intervenirlo. Los recursos, me olvidé decirlo, tienen Creative Commons con obligación de cita, de referencia al autor, pero que pueden ser usados y reutilizados y adaptados libremente. Bueno, es esta idea, ¿no? Es una nueva forma de trabajo, que tome un recurso de Urquiza, hecho por el Canal Encuentro, un órgano nacional, lo compare con otro que hizo el Portal de Entre Ríos, trabaje con sus alumnos y sus alumnas de esa manera. Este es un poquito el marco, ¿no? Que el repositorio, a pesar de que es un archivo, un banco de información, no sea un banco donde se consuma, sino que sea una herramienta donde se genere el conocimiento. Ahí apuntamos. Creemos esto, que un repositorio es su comunidad de uso, estamos trabajando en ese sentido, que cuando él o la docente accede al recurso, ahí empieza la historia, no termina, y bueno, y estamos un poco trabajando en eso, ya les comentaba, en forma... federal, en forma colectiva, tratando de crear, además de un muy buen repositorio, una comunidad de perfiles diferentes, que vivimos en lugares diferentes, vivimos a muchos kilómetros de distancia unos de otros, pero además tenemos trayectorias diferentes, pero bueno, a partir de eso, crear una comunidad de publicadores y de productores de recursos capacitados y realmente en constante creación de conocimiento colectivo para realizarlo. Bueno, yo les agradezco mucho,
les dejo mi usuario en Twitter para cualquier duda y bueno, espero para seguir conversando sobre esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Realmente muy valiosa tu experiencia y la posibilidad de haberla compartido. Ha sido un gusto que te hayas sumado a esta participación. Bueno, ahora continuamos con Florencia Seba. Ella es especialista en tecnologías multimediales para desarrollos educativos. Es bibliotecóloga formada en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente trabaja en el área de tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades como responsable de ANSENUSA, que es un repositorio de materiales educativos. Además, asesora y realiza talleres para promover su uso y mejorar la circulación de materiales educativos abiertos en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Muchas gracias, Florencia, por participar. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a presentarles el repositorio de materiales educativos por la formación y desempeño docente ANSENUSA. El nombre de este repositorio viene dado de una laguna que hay aquí en Córdoba, que se llama Mar Chiquite, que su nombre aborigen es ANSENUSA. Como lo que vienen hablando mis colegas en las presentaciones, esto de crear espacios que permitan navegar de alguna manera en las producciones locales y regionales, ¿no? En las producciones que hacen nuestros docentes y que muchas veces quedan invisibilizadas si no existen estos espacios, estas plataformas que estuvimos comentando y proponiendo.
Como les comenté, bueno, ANSES es un repositorio digital de libre acceso a investigaciones que tienen que ver con la enseñanza, materiales educativos, propuestas de enseñanza y experiencias didácticas. La idea de este repositorio es que los docentes, los estudiantes egresados que se están formando, ¿no?, en docencia, puedan acceder a la producción intelectual de otro y reutilizarla, ¿no?, siempre adaptándola a sus contextos y necesidades diversas, ¿no? Esto de que comentaba recién Cecilia, ¿no?, de poder un tema particular enfocarlo, ¿no?, a un lugar geográfico, a un punto de vista, ¿no?, que muchas veces algunos materiales que se comercializan no vienen como con una forma en particular, y quizás de esta manera, promoviendo este tipo de materiales, se puede colaborar en esto, ¿no?, en que el docente vuelva a recuperar su rol de traductor y dándole una mirada más específica, ¿no? Bueno, ANSENUSA surge dentro de un proyecto en el 2009, impulsado por el área de tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades, área en la que yo trabajo, dentro de un proyecto mayor, ¿no?, que se venía trabajando la producción de materiales educativos. Y este proyecto también se trabajó en conjunto, ¿no?, con la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de Córdoba, con la idea, ¿no?, de crear un espacio común de circulación y acceso abierto de materiales orientados a la formación y práctica de enseñanza, producido tanto por los docentes de nuestra universidad como los docentes de la de los institutos de la DGES. Bueno, dentro de este proyecto justamente se detectó que había mucha producción de material utilizando, ¿no?, las nuevas tecnologías, pero ¿dónde quedaba ese material, ¿no? ¿Dónde quedaba alojado, como comentaba recién? Muchas veces, ¿no?, en un aula, a través de un correo de un profe, y eso hace, ¿no?, que se invisibilice y que no haya acceso a toda esa producción, ¿no?, que tenía en este caso la Universidad Nacional de Córdoba y los institutos de formación docente de la DGES. Recién en el año 2011, en noviembre de 2011, es que ANSENUSA está, digamos, disponible para que pueda ser visitado por la comunidad. Bueno, esto un poco es lo que comentaba recién, ¿no? Esto de generar espacios donde se pueda encontrar material que sea un poco más adaptado a las necesidades propias. Bueno, ANSENUSA, ¿qué tipo de material reúne? Por un lado, materiales didácticos, es decir, aquellas producciones que forman parte de una propuesta metodológica, que puede ser evaluaciones, programas, planificaciones, guías de estudio, experiencias, ¿no?, narraciones llevadas a cabo dentro de una situación de enseñanza formal con diversos sujetos, documentos curriculares que tienen que ver con los planes de estudio y las reglamentaciones de las escuelas, de las facultades, e investigaciones que son proyectos de investigación o resultados de investigaciones siempre vinculados a la enseñanza, ¿no?, que pueden ser o artículos de revista, informes de investigación, tesis, partes del libro, en fin. En ANSENUSA, ANSENUSA es un repositorio institucional, entonces está abocado a que publiquen los docentes de nuestra universidad y también de los institutos que pertenecen a la DGES. Pero nosotros dentro de ANSENUSA tenemos una comunidad que se llama Docentes en Ejercicio, y la idea es que, bueno, aquellos docentes que no pertenecen a nuestra institución tengan como un espacio para publicar sus materiales, ¿no? Pueden ser también docentes de distintos niveles educativos, no necesariamente universitarios. Bueno, nosotros siempre algo que pedimos antes de que el profe suba su material es que considere una serie de requisitos. Por un lado, ¿no?, esta cuestión de que esté vinculado al campo de la educación, ya sea como un eje transversal o porque se constituye un material didáctico de un área específica. Esto es, ¿por qué? Porque nuestra universidad también tiene otro repositorio, que es el RDU, donde allí se aloja toda la producción, ¿no?, de la universidad, pero ANSENUSA es más específico de los materiales educativos. Después también nosotros hemos abordado una serie de cuestiones que uno ve en los contenidos de los materiales que tiene que ver sobre todo en investigaciones, o sobre todo en el caso que
como hay prácticas supervisadas, ¿no? en las cuestiones de formación, el tema del uso de la información sensible, ¿no? Tener en cuenta de que se preserven la confidencialidad de esos datos, es decir, cuando se trabaja con instituciones, con personas, ¿no? Usar nombres fantasía. Después también el uso de fotos de menores, también siempre con el permiso de los padres. Y después todas cuestiones que tienen que ver con la ley de propiedad intelectual, ¿no? Respetar, si bien es una ley un poco estricta, ¿no? Que no nos permite demasiada cosa, respetar siempre cuestiones como el derecho a citas, es decir, que yo no puedo citar textualmente más de 1000 palabras, el uso de la fotografía, la imagen, esta cuestión de pedir permisos de uso, al igual que con los videos y con la música, con esta cuestión de que el internet uno puede navegar y descargar cosas, a veces hay una creencia de que todo es libre y puede ser usado, y no es así. Entonces, siempre hacemos hincapié en que tengan en cuenta estas cuestiones. Bueno, las cuestiones, ¿no? De que sea un trabajo original, en donde no se infrinja el derecho de autor de otra persona, y también nosotros pedimos que se incluya en ese material las licencias Creative Commons. Bueno, aquí les muestro una captura de pantalla de Ancenusa. Nosotros utilizamos como software que sostiene el repositorio, el software que también es de fuente abierta, que es el DSpace. Y a su vez usamos un blog WordPress para poder darle esa interfaz gráfica que ustedes ven, porque bueno, el DSpace es como un poco más dura la cuestión gráfica para poder tener cuestiones como pestañas con información o poder poner imágenes. Nosotros tenemos información institucional, como ustedes pueden ver, pestañas donde se busca el material, donde uno accede al DSpace, publicar, uno accede a loguearse para poder subir material, cuestiones de acceso abierto, donde damos un pantallazo de, ¿no? que todo esto que es educativo abierto se sustenta del movimiento de acceso abierto, ¿no? De frecuente en relación y uso del sitio, en donde nosotros les explicamos cómo hacer la subida del material y cómo, cómo también incorporar las licencias de acceso las licencias libres. Bueno, básicamente les muestro un poco la estructura. El DSpace, que es el software, está nuestro hijo. Pueden ver la Bueno, dale. Bueno, mientras esperamos que Florencia pueda volver a conectarse, les contamos en general que este webinar lo organizamos con Horacio de Giorgi y Adrián Méndez, básicamente desde el contexto de un proyecto de investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. El proyecto se denomina Innovación en los procesos de formación con tecnologías emergentes, y justamente lo que se pretende es indagar acerca de las nuevas tendencias en educación en este marco de innovación pedagógica y tecnológica, y desarrollar propuestas de aprendizaje bajo esta concepción de recursos educativos abiertos, por un lado para continuar con todos estos procesos que se vienen realizando desde las universidades, desde el país,
y también para poder continuar con esta propuesta de generar un acervo de materiales con acceso libre y licencias de uso disponibles en el repositorio digital de la universidad. Así que bueno, desde ya creemos que va a ser muy interesante seguir continuando con todas estas líneas de investigación y que se puedan concretar en la práctica docente y también de investigadores. Bueno, ahora sí me parece que ya Florencia puede continuar. Disculpenla. Ahí está. Bueno, continúo, disculpen las cuestiones de conexión. Bueno, nosotros en ANSENUSA, yo lo que les quería comentar, bueno, que tenemos estructurado por grandes comunidades, como es la Universidad de Córdoba, la DGES, docentes de ejercicios que les había comentado. Después, dentro de la universidad, ustedes pueden ver ahí, es un pequeño ejemplo, ¿no? Estamos estructurados por facultad, y luego acá les muestro, ¿no?, la Facultad de Filosofía y Humanidades, cómo tiene estructuradas las colecciones, como libros, materiales didácticos, publicaciones, extensión. Esto un poco lo puede ver cada facultad en función de sus necesidades, ¿no? Bueno, ANSENUSA, nosotros trabajamos con el autoarchivo, ¿no? Para ello, bueno, el docente tiene que hacerse un usuario, loguearse, para poder hacer el proceso de subida de material. Si bien también el software nos permite, ¿no?, que haya una persona encargada de cada comunidad, que se puede hacer también, bueno, por el momento nos manejamos así porque, bueno, hemos tenido intentos de generar nodos, como ustedes comentaban, pero a veces, bueno, una universidad tan grande, bueno, coordinar todas estas cuestiones lleva su tiempo. Bueno, la persona cuando ingresa, empieza el envío y bueno, elige a qué colección va a mandar su material y luego se encuentra con una serie de información que tiene que completar. Como justamente quien envía el material quizás no es un bibliotecario que puede tener como una idea de, bueno, cómo rellenar esa información, lo que hemos hecho es, aquí abajo de cada ítem, pueden ver que hay instrucciones de cómo completar esa información, ¿no? Entonces tenemos, bueno, autor, título, otros títulos, la fecha de publicación, esto en el caso de algunos materiales o libros que a veces los docentes ya han publicado y que, bueno, los publican de nuevo, los publican aquí en el repositorio. Editor, puede ser comercial o también en el caso de la publicación universitaria, muchas veces son la misma universidad, facultad, escuela. Una serie bibliográfica, datos como el ICCN, ICBN, o también muchas veces se utiliza, se puede aplicar esto que decía ustedes de una URL. Tipo de recurso, bueno, si es un libro, si es un artículo de revista, si es un material educativo. Bueno, son una serie de datos que nos va pidiendo el sistema para completar el las palabras claves, un resumen. Nosotros tomamos metadatos como financiamiento, porque bueno, muchas veces los materiales están hechos en el marco de proyectos de investigación, como están financiados, por ejemplo, como la CECID. Hace unos años el área trabajó con un proyecto que era Profoin. Entonces, bueno, siempre es bueno como especificar esa información. Bueno, ¿a quién va destinado ese material, ¿no? ¿Qué tipo de institución, alumnos de qué ciclo o qué tipo de docentes y los niveles educativos? Esa es como la información que nosotros pedimos para, bueno, para ese material. Luego, bueno, una instancia de subir el archivo. Hay una instancia también que nos permite revisar la información que hemos cargado y finalmente, ¿no?, licenciarlo. Es decir, que en el sistema queda explicitado qué licencia utiliza este material. Bueno, pero bueno, nosotros, si bien sube el autor, nosotros lo que hacemos es también hay una instancia de aprobación, es decir, el ítem no pasa a estar visible directamente, sino que pasa un filtro. Este filtro no tiene que ver con
evaluar el contenido de si específico, ¿no?, que se está tratando. Si se evalúa, por ejemplo, que el material tenga que ver con lo que se especificó en la CENUSA. Por ejemplo, un poco lo que decía Cecilia, ¿no? Si llega una experiencia y te ponen un PowerPoint con foto, eso no es un material, sino que tiene que tener toda una metodología de trabajo, qué se hizo, qué se realizó, cómo se trabajó, por poner un ejemplo. Después revisamos sobre todo todas estas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de propiedad intelectual y de leyes de protección de datos personales. Luego vemos si se incluyó en el material, ¿no?, la licencia abierta. ¿Por qué? Porque si bien en el sistema queda especificada, cuando uno baja el recurso, si esa licencia no está puesta en el documento, es como que queda sin nada, digamos. Entonces pedimos que el documento, el video, lo que se suba, tenga esa información incluida. Y después, bueno, si vemos que hay que trabajar alguno de estos aspectos con el docente, nos comunicamos vía mail, o cuando en su momento se podía físicamente, venía el docente a veces a nuestra oficina, y trabajábamos todos estos aspectos para que, una vez modificado, ya el material queda visible en ANSENUSA. Bueno, nosotros, más allá del repositorio digital en sí mismo, que fue como un resultado de decir, ¿dónde pongo todo esto que se produce? Siempre hemos trabajado mucho la cuestión de producir materiales educativos, no solo todo lo que implica la producción de un material, sino dentro de ello un módulo en el cual les explicamos a los docentes qué es esto, un material educativo abierto, qué movimientos hay detrás de eso, ¿no?, el movimiento educativo de recursos abiertos, toda la cuestión de derecho de autor, de las licencias, ¿no? Y bueno, y cómo también ayudarlos, asistirlos en esto de poder subir el material al repositorio. Y también les quería comentar que yo, en base a toda esa experiencia que he trabajado en los talleres, y como resultado de una tesis de una especialización que hice, creé un sitio que se llama Materiales Educativos Abiertos, al cual le dejo ahí disponible la dirección, en el cual lo que se buscaba hacer es, el sitio en sí mismo es un material educativo abierto, en el cual se trabajan todos estos temas, ¿no?, de qué es un material, qué implica ser abierto, el tema del derecho de autor, los conceptos de derecho de autor para después poder llevarlo hacia las licencias, ¿no?, y poder entender qué es todo esto, ¿no?, porque a veces es muy complejo toda esta temática. Y después para que los docentes, como actividad, vayan revisando sus materiales y viendo en qué cosas tienen que ir trabajando estos aspectos. Entonces, bueno, elaboré ese material que está disponible en esa página web, y si no, dentro de la página de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, hay una área que se llama Acceso Abierto, y está también eso, es un material que le sirve a todos los docentes para poder trabajar estos aspectos, dado que, bueno, en la formación docente no está integrada esta información, y que es tan importante para que lo que se produzca después pueda ser volcado en las distintas plataformas, ¿no?, ya sea la de ANSENUSA o en la de las distintas universidades. Bueno, básicamente esto es lo que les quería compartir de nuestro trabajo. Es un trabajo, bueno, muy hormiguita, y que, bueno, tiene tanta complejidad los temas, implica un recurso educativo abierto que, bueno, hay que enseñar mucho, ¿no?, sobre estas cuestiones a los docentes para que sean parte también. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo, y disculpen las interrupciones del internet. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Un gusto también contar con la valiosa experiencia que realizan en tu universidad. Desde ya estamos abiertos a todas las consultas en el canal de YouTube. En primer lugar, tenemos una consulta de Marcela Garbiero. Desde ya, muchas gracias, Marcela. Su consulta nos pregunta si el acceso a los libros recreativos digitales es para todo el público en general o solo para un grupo en particular de alumnos o docentes. Esto es para el portal Juana Manso. Sí, libros recreativos digitales.
Lo único que les comento es eso, el acceso es absolutamente libre y directo. Para tener algunas funcionalidades, como tener mis favoritos y, digamos, poder organizar los recursos, ahí se requiere un login que simplemente es verificación de identidad. O sea que el acceso al repositorio sí es absolutamente abierto, podría no tener ese login, ya, y los puedo descargar, los puedo compartir en redes, puedo hacer un montón de cosas con esos materiales. Ahora, si estoy logueada, puedo tener esa funcionalidad, pero es un login muy sencillo. Diferente al de las aulas, ¿eh? Que el de las aulas hay todo un sistema de gestión que requiere una verificación por parte de las provincias del sistema educativo, es un poquito más complejo, se hace una sola vez, pero bueno, ahí había que, digamos, que validar el rol de docentes, de directivos, porque ahí, bueno, está el contacto con menores, ¿no? Ese es el principal problema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Al momento no tenemos nuevas preguntas. Antes de cerrar, nos gustaría saber si tienen alguna otra consulta. Desde ya pueden contar con todo este equipo de trabajo desde la Biblioteca Digital, desde la sala de chat de YouTube. Ustedes ya tienen todos los enlaces para poder acceder a los distintos portales, por lo cual cedo mi palabra al director de la Biblioteca Digital, Horacio De Giorgi, y nuevamente agradecerles por la presencia y el interés. Bueno, primero que nada, y como para cerrar, muchas gracias Cecilia, Florencia y Marcela, y al equipo de la Biblioteca Digital por esto. Surgieron cosas muy interesantes, creo que la definición que han logrado ustedes de recurso educativo y demás, Cecilia, la tenemos que trabajar mucho. Nosotros hemos hecho charlas de semántica y sintaxis para ver a qué llegábamos, y la verdad que no llegamos a nada muy claro, así que vamos a analizar un poco el trabajo que hicieron y el camino que siguieron. Como para definir eso, porque una de las cosas importantes también es definir qué queda en el repositorio y cómo queda. Y el repositorio institucional nuestro, la Biblioteca Digital, la verdad que no podía albergar mucho de esos contenidos, por falta de evaluación por pares y otro tipo de cosas. Así que en este nuevo tampoco queremos que termine siendo una bolsa de cosas, claro, que sea difícil de administrar, una bolsa de gatos, básicamente. Queremos tema, que realmente sean y que... Y eso perfectamente lo permite el software, lo permite la descripción, lo permite el tipo de licencia a utilizar y demás, así que me parece súper interesante, y son definiciones que a nivel de la universidad tenemos que también trabajar en una normativa específica para eso, claro. y que nos va a venir bien todo el trabajo que ustedes han hecho. Y además tiene que tomar decisiones concretas sobre eso, llega un recurso, está buenísimo, pero no se ajusta, entonces bueno, contestarle al autor de ese recurso con una buena justificación, o sea que no tiene que ver con la validez del recurso, sino con la adecuación a un criterio flexible, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos un criterio escrito. Pero institucional, claro, sí. Institucional, sí. Que además, bueno, puede ser revisado en el futuro, o sea, no tiene, pero que en el momento es ese. Entonces, bueno, con esa herramienta es más fácil como publicador, como responsable de aceptar o no aceptar. Yo ya había puesto el meme de la decisión y el colador, ¿no? Como cuál sí, cuál no. Realmente, bueno, con esa es una herramienta que nos ayuda a todos para tomar esas decisiones, ¿no? Así que, bueno. Perfecto. Hicimos todo un recorrido por distintas definiciones, trabajamos mucho oposiciones, qué es y qué no es, casos concretos, este sí, este no, y bueno, y tratamos como de enunciar los criterios que estábamos definiendo, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Genial. Algunas es una reuniones línea de trabajo que tenemos que tenemos que seguir, dejarla está, clara. Está bueno, es útil, sí. Sí, y justamente poder, porque si no también se transforma en algo inmanejable a nivel administrativo todo eso, y termina siendo un problema más que una solución. Claro. Nuevamente, agradecerles a todos y haber participado, y a todas las personas que nos siguieron en el webinar. El webinar queda publicado en el canal de Bibliotecas Uncuyo.
y vamos a hacer en la misma página donde se registraron, van a aparecer las ponencias, de tal manera que puedan bajarlas y consultarlas más tranquilamente. Así que muchísimas gracias, y seguramente nos vamos a volver a ver, porque yo, como me toca soñar a veces, quiero una red nacional de repositorios educativos abiertos. Sería hermoso. Y bueno, sería lo ideal, y creo, y los tres vamos en ese camino, los tres estamos trabajando con cosas interoperables, así que ojalá en algún momento podamos hacerlo y de una sola búsqueda lleguemos a cualquiera de los portales que se están trabajando en el país. Así que muchísimas gracias, y gracias Marce, gracias a mi equipo y a todos. Muchas gracias. Adiós, felicitaciones, Florencia, felicitaciones. Gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.